Hola, ¿qué tal de nuevo a toda la comunidad de OpenLab? Les saluda Jorge Marcos desde OpenLab en Ciudad de México. Pues bueno, recordarles a quienes nos ven por primera vez que OpenLab es una organización de estudiantes de posgrado, en particular de áreas de ciencias de la vida. Y bueno, en esta actividad que tenemos de manera recurrente, estamos dando webinars relacionados con diferentes áreas de ciencias de la vida. Hemos tenido algunos súper interesantes y bueno, hoy no es la excepción. De hecho, hoy tenemos a un invitado bastante especial, que es el doctor Bernardo Pérez Zamorano, que es un colega de hace ya varios años, ¿no? No diré cuántos, pero ya varios años. Estuvimos trabajando juntos en el Laboratorio de Fisicoquímica e Ingeniería de Proteínas y además fue profesor mío de microbiología. Entonces, bueno, es un amigo bastante querido y afortunadamente aceptó nuestra invitación a dar este webinar con nosotros. Entonces, bueno, el tema de hoy es bastante interesante. El tema de hoy tiene que ver con evolución bioquímica, las implicaciones darwinistas en la biotecnología de proteínas. Ya en otras ocasiones hemos hablado un poquito de la biotecnología de proteínas, de ingeniería de proteínas, biología sintética y de manera separada habíamos también platicado algunos temas de evolución. Por ejemplo, ahí habíamos platicado un poquito de epistasis. Pero ahora, pues Bernardo nos trae una manera, digamos, interesante de agrupar estas dos perspectivas de la ciencia de proteínas desde el enfoque evolutivo y la aplicación biotecnológica. Entonces, bueno, Bernardo, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Estamos muy gustosos de tenerte por aquí. Y pues bueno, pues cuando gustes, te recuerdo nada más la dinámica. Pues vamos a dejarte dar la presentación. Todas las personas pueden hacer dejar sus comentarios y preguntas y las voy a ir recapitulando para al final de la presentación, pues hacer una pequeña discusión al respecto. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Ok. Antes que nada, Jorge, también muchas gracias por la invitación. Sí, recuerdo muy bien aquellos tiempos, así cuando fui tu profesor de microbiología, en ese entonces cuando éramos jóvenes y bellos. Ahora nada más somos bellos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos los que estén viendo aquí este pequeño seminario. Gracias por su interés. Entonces, yo les voy a hablar de este enfoque de evolución bioquímica. Van a ver que en realidad muchos de los que sean biólogos o de carreras afines que vean este seminario van a ver que muchas cosas de las que voy a hablar ya las conocen. Lo que es interesante es el nuevo enfoque que le puede dar a la ingeniería de proteínas, ¿no? Va a ser obviamente un tema, debido al tiempo, esto nada más va a ser como una pequeña introducción. Si alguien está interesado en entrar más a detalle en algunas de las técnicas o aspectos que voy a mencionar, pues es bienvenido. Yo le voy a dar mi contacto también a Jorge por si alguien me quiere escribir. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este va a ser así, este es como que la estructura, el plan de la plática, ¿no? Del seminario. Primero voy a dar una muy breve introducción al proceso evolutivo, muy, muy, muy breve. Yo sé que la mayoría de la gente que tal vez atienda este seminario ya todo lo conoce, por eso me voy a limitar de tiempo. Voy a dar una definición de algo que se llama evolución dirigida. La evolución dirigida es este enfoque de utilizar conceptos evolutivos para la ingeniería de proteínas. Y se puede definir muy, muy, muy rápidamente como selección artificial de proteínas. Eso es lo que es realmente, ¿no? Esta metodología tiene dos enfoques que se le conocen como el clásico y el otro se llama el racional. Ahorita voy a explicarles por qué. Y también al final voy a hablar sobre qué conceptos evolutivos pueden ayudar a refinar este proceso de evolución dirigida. ¿A qué me refiero como refinar? ¿Cómo utilizar estos conceptos biológicos para hacerlo más eficiente? Y al final nada más voy a dar otras aplicaciones que no sean hablar muy brevemente sobre otras aplicaciones que no son proteínas y qué expectativas a futuro se pueden esperar de esta técnica, ¿no?
Entonces, bueno, así muy, muy, muy brevemente, nosotros sabemos que básicamente los seres vivos constan de un genotipo y ese genotipo eventualmente da como producto un fenotipo. ¿Cómo interactúan los genes entre sí? Al expresarse forman proteínas, estas proteínas interactúan entre sí y no solo entre sí, sino también con el medio ambiente y eso da un organismo que tiene obviamente un fenotipo. Entonces, de manera muy, muy, muy sencilla, incluso podríamos decir hasta reduccionista, la evolución desde el punto de vista darwinista o neodarwinista consta en que hay una variabilidad de estos genes y de estas proteínas, eventualmente después hay una selección de los efectos que tengan estos genes y proteínas dando un fenotipo, que esto se traduce en supervivencia o no, interactuando con el medio ambiente. Hay reproducción de los que sobreviven, heredabilidad de estas características que dan las moléculas que interactúan entre ellas, y luego se da un nuevo ciclo, ¿no? Los portadores de estas moléculas, si llegan a sobrevivir y a reproducir, inician otra vez un ciclo de variabilidad cuando se reproducen, selección, etcétera, y así continuamente hasta que la especie o el organismo en sí se extingue, ¿no? La población ya no puede sobrevivir más debido a cualquier cosa. Así, esto es como que lo más sencillo, así sin despeinarnos. Algunos de ustedes dirán, oye, pero Bernardo, pero eso suena como que muy sencillo. Sabemos que no es lo único que interactúa en un proceso evolutivo. También hay cosas como la deriva génica. Y yo estoy consciente de eso. Nada más, eso lo vamos a andar ahorita. Nada más estoy sentando así como que la base más, más simple de lo que es el proceso evolutivo, ¿no? Entonces, bueno, la evolución dirigida es simplemente selección artificial de proteínas. Es tratar de imitar procesos evolutivos in vitro y aquí la adecuación es la que decide el investigador. Ustedes se acuerdan que es la adecuación o el fitness, que es, por ejemplo, en términos de organismos, es quién sobrevive y quién deja descendencia. La medida de eso se le conoce como adecuación o fitness. Aquí, obviamente, lo que busca uno no es eso, sino el investigador es el que decide el objetivo, que normalmente es algún tipo de actividad, obtener un nuevo tipo de actividad en alguna proteína, en alguna enzima, y el mismo investigador es el que establece las presiones de selección, que es como hacer una imitación del medio ambiente, ¿sí? Entonces, les voy a hablar primero del enfoque clásico que ya se le llama de la evolución dirigida. El enfoque clásico es muy sencillito, vean, ustedes tienen un gen de interés que produce alguna proteína, alguna enzima, y lo que ustedes hacen es imitar a la mutación, o sea, crean variabilidad in vitro. Hay varios métodos para hacerlo, hay uno que es muy común que se le llama error prone PCR, o es una PCR sujeta a errores, eso es lo que significa. Hay algo que se llama barajeado de ADN o DNA shuffling. Ustedes también pueden hacer mutagénesis puntual, mutagénesis de saturación. Hay muchísimos métodos para que ustedes in vitro generen variedad de un gen. Y lo que obtienen es una librería de variantes o mutantes, ¿sí? Después, ya que tienen ustedes todos estos variantes, pues el paso a seguir, obviamente, es esos genes mutantes, ustedes los ponen en un sistema de expresión, en un vector, de lo más común, un plásmido. Y cuando ustedes obtienen toda esta colección de plásmidos con distintos genes, variantes del gen que ustedes quieren mutar, evolucionar, si lo quieren llamar así, esta librería ustedes obviamente la tienen que introducir a una célula. Aquí estoy poniendo como ejemplo una célula bacteriana, que es como de lo más común que se utiliza. Y estas bacterias van a empezar a expresar la proteína, las proteínas en las que estamos interesados, ¿no? Todas estas variantes. Ustedes agarran la célula como una pequeña fabriquita para hacerlo. Entonces, ustedes tienen estas bacterias, obviamente ustedes las crecen, hacen que se reproduzcan. Aquí tengo como ejemplo una caja de Petri, ustedes tienen las colonias transformadas. Y aquí un paso sumamente importante para saber si obtuvieron algo que se acerque, algún cambio
a la actividad que ustedes desean obtener es un ensayo de sondeo o de selección. Ahora vean, este punto es muy importante porque puede limitar mucho su sistema de evolución dirigida. Un ensayo de selección es aquel en donde ustedes escogen una característica como intrínseca del sistema que les va a ser evidente el resultado. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si ustedes logran unir la actividad que ustedes desean obtener, por ejemplo, con un ensayo de resistencia a antibióticos, que solo las variantes que generan una resistencia a un antibiótico, por decir algo, es un ejemplo, son las que ustedes van a seleccionar, pues ustedes agarran, plaquean todas sus bacterias transformantes en el antibiótico deseado, y ustedes pueden, obviamente ahí van miles, cientos de miles de bacterias, incluso millones, dependiendo del sistema. Y si ustedes obtienen la actividad que ustedes quieren, pues son nada más las que sobreviven, ¿no? A eso me refiero cuando digo ensayo de selección. El otro es un ensayo de sondeo. Un sondeo ya es un poco más complicado, porque ahí ustedes tendrían idealmente que revisar cada uno de los candidatos. Por ejemplo, cada una de las bacterias de las colonias que crecen, ustedes tendrían que analizarla para ver si hay una modificación en la actividad o característica de la proteína que están sobreexpresando. Ahí sí es más difícil, porque ustedes tienen que encontrar un sistema para analizar cientos o miles o incluso millones de variantes al mismo tiempo. Y no es tan sencillo. Y bueno, aquí cuando ustedes ya obtienen el resultado positivo, por ejemplo, aquí les estoy poniendo un ensayo en una caja de estas de 96 pozos tipo ELISA, con un ensayo colorimétrico. Este es un ensayo que yo hice de evolución dirigida en mi tesis de doctorado, y se ve aquí como hay un resultado positivo, ¿no? Entonces, ustedes agarran este resultado positivo, la colonia que produjo este resultado, y esa la utilizan como la mamá o, bueno, el progenitor de la siguiente generación. Comienzan de nuevo, vuelven, regresan al round, a la vuelta de mutagénesis, y así se va repitiendo, ¿no? Y es una iteración tras otra, hasta que ustedes van obteniendo una mejor actividad, ¿no? Y suena, pues, bastante interesante, suena incluso hasta sencillo. Esto es lo que se conoce como evolución dirigida clásica. Ahora, tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que no necesitan mucha información a priori sobre la molécula modificada, incluso catálisis, filogenia. Todo el proceso evolutivo de selección artificial es como una caja negra. A ustedes no les interesa mucho cómo se da, solo que obtienen el cambio. Y después ya se pueden analizar los resultados de manera retroactiva. Es decir, bueno, ya ustedes pueden purificar su proteína, ver qué cambios tienen en relación con la proteína original, y ustedes ya pueden ir armando una historia. Ahora, la desventaja es que así, tal cual como se los estoy mencionando, pues no es un método muy eficiente. ¿Por qué? Porque el espacio conformacional, o sea, todas las variantes físicas de su proteína pueden llegar muy fácilmente a proporciones astronómicas, ¿no? Necesitan un método de selección muy exhaustivo y robusto, y mucha información se puede perder incluso, ¿no? Por ejemplo, no todas sus clonas se van a ligar eficientemente a la hora de ponerlo en un plásmido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplito de una proteína más o menos promedio, que tenga 300 aminoácidos, 300 residuos. Pues cada aminoácido, pues hay 20 posibles aminoácidos, ¿no? En cada posición, de estas puede ser ocupada por 20 distintos aminoácidos. Entonces, el número de todas las posibles combinaciones es increíblemente grande, ¿no? Por ejemplo, es 20 a la 300, ¿no? Que se traduce más o menos como un 2 por 10 a 320 posibles variantes, más o menos. Y si ustedes toman en cuenta que se supone, bueno, esto es un dato que chequé hace unos años, espero que todavía siga vigente, que se cree que en el universo hay más o menos 10 a la 80 átomos.
uno dice, ah, bueno, 80 no se escucha tan grande, pero acuérdense que son 80 ceros, son 80 órdenes de magnitud. Entonces, vean, ustedes pueden, si ustedes obtienen todas las posibles variantes de esta proteína, es un número mayor incluso al número de átomos en el universo. Entonces dicen, no, pues me pueden decir, Bernardo, pues está pelón, ¿no? Revisar todas esas variantes en todo el, en todo, nada más en un proyecto de maestría o doctorado, pues no se puede. Entonces, desde este punto de vista, no es tan eficiente. ¿Por qué la evolución sí puede jugar con estos números? Por el tiempo. La evolución tiene cientos o millones de años incluso para ir poco a poco probando todas las posibles variantes o acercarse a todas las posibles variantes. Y aparte, el espacio conformacional, todos de estas proteínas, pues se prueban en ecosistemas, ¿no? En sistemas muy grandes y complejos, y nosotros lo queremos hacer pues en un laboratorio, ¿no? En unos tubitos de PCR. Entonces, obviamente, estamos muy limitados por eso. Ahora, ¿esto quiere decir que este sistema no sirva para nada? No, claro que no. De hecho, con el enfoque clásico, sí se han logrado obtener buenos resultados. Obviamente son cosas así como que muy, muy, muy tortuosas. Yo les puedo decir por experiencia que cada uno de estos ensayos era como que esperar el resultado de cientos de pruebas de embarazo al mismo tiempo, ¿no? Te emocionabas, y andabas así como que tronándote los dedos a ver si obtenías lo que querías, pero pues no era así como que lo, como que muy bueno para los nervios, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que se llama el enfoque mecanístico, que ¿qué quiere decir? Obviamente, uno puede decir, bueno, si explorar todas las posibilidades es un problema, pues entonces hay que hacerlo de manera más inteligente, ¿no? Vamos a enfocarnos nada más en ciertas partes de la proteína, y ahí obviamente las variables, las variantes también van a ser muchas, pero van a ser números mucho más manejables. Y lo que más se ha utilizado históricamente es algo que se le conoce como el enfoque mecanístico, que es, yo creo que todavía lo que se usa más, es de que tú tienes la estructura de tu proteína. O sea, ahí ya necesitas obviamente información previa, ya necesitas saber una estructura, idealmente un mecanismo de catálisis, el sitio catalítico, cómo funciona, así los puntos y comas del mecanismo químico de la actividad de la enzima, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden a jugar, bueno, se ponen a jugar, bueno, sabemos que el sitio catalítico está conformado por tales residuos, ah, pues vamos a modificar nada más esos residuos. O si saben ustedes que hay un loop que tenga que ver tal vez con el acceso del sustrato hacia el sitio catalítico, o partes que ya ustedes saben que tienen que ver con el mecanismo, ustedes pueden jugar con eso. Ahora, este método obviamente tampoco es perfecto, también es una limitante, y yo he visto, tiene limitantes, perdón, y yo lo que he visto es que mucha gente lo equipara a esta analogía, se las voy a escribir. Es como encontrar un montonal, ustedes imagínense que ustedes van caminando por la calle y encuentran un montonal de piezas rotas ahí arrumbadas, y de no saber qué es, ustedes las toman y empiezan a embonarlas con un poquito de conocimiento. Ustedes ya saben dónde puede ir un clavo, dónde puede ir un perno, y tratar de armar algo. Entonces, obviamente, pues dependerá mucho de su imaginación, de las herramientas que tengan de análisis y de ejecución, pues qué les va a salir. Y entonces, mucha gente dice, es como agarrar piezas al azar, y en algún análisis esas piezas te van a dar un reloj, y si cambias las herramientas y el tipo de análisis, pues puedes armar como que un microondas, ¿no? Entonces, como que puede ser muy limitante. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos a ciencia cierta, si ustedes nada más se limitan a este enfoque mecanístico, ustedes no saben cómo llegaron esas piecitas a ese lugar, o si hay un mecanismo oculto que ustedes no están viendo, que está afectando el sitio catalítico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? De hecho, yo les menciono de manera tal vez anecdótica, la evolución dirigida tendrá aproximadamente que se empiece a utilizar más a fondo como unos 20 años. Es algo reciente. Hace como 10, 15 años empezó a haber como que una caída en el uso
de la evolución dirigida, sobre todo la clásica, porque mucha gente dijo, no, pues esto no es eficiente, y de hecho muchos colegas que yo conocía dejaron incluso de hacerlo, yo incluso me alejé un poquito de la metodología, pero obviamente hubo gente que no, y empezó a haber un renacimiento de la evolución dirigida, pero con metodologías ya más refinadas o racionales. Ahorita se las voy a mencionar. Y tan hubo un repunte de esta tecnología y vieron incluso la importancia de ella, que en el 2018, esta mujer que les pongo aquí, doctora Frances Arnold, le fue otorgado el Premio Nobel de Química precisamente por sus contribuciones mediante evolución dirigida. O sea, se dieron cuenta de todo el potencial que puede dar esta metodología a la ingeniería de proteínas. De hecho, si me permiten ahorita el comentario, yo conocí a Frances Arnold ahí por el 2005. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, y me acuerdo que mi asesor la invitó y hablamos un poquito con ella en el 2005. Obviamente, en ese entonces, o sea, ya fue hace pues 15 años, yo estaba mucho más joven y como que no tuve como que idea de con quién estaba hablando, ¿no? O sea, no sabía que estaba enfrente de una futura premio Nobel, y me acuerdo que sí le preguntamos cosas y todo, pero pues no pasó mucho más allá, ¿no? Pero el caso es de que su labor ha sido trascendental, entonces ha habido un repunte de la evolución dirigida, como que ya se rescató esta metodología, y de cierta manera ya también está como que agarrando moda otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hizo para mejorar este enfoque de evolución dirigida? Pues se empezó a aplicar conocimiento evolutivo más a fondo. Y el conocimiento evolutivo, pues, es un juego de herramientas que nos puede ayudar a esta ciencia de proteínas aplicada, ¿no? Entonces, ¿qué regla sigue primero? Esto, que el potencial de una proteína para adquirir nuevas actividades, ¿qué regla sigue? Y obviamente necesitamos saber estas reglas para tratar de recrearlas en el laboratorio. Entonces, vean, aquí esto es una imagen de un artículo precisamente de Frances Arnold, y esta es una de las ideas, de las muchas ideas que se tiene de cómo una enzima puede obtener nuevas actividades. Ustedes tienen una enzima con una actividad nativa, original, específica, y después, debido al mecanismos evolutivos, ambientales, ecológicos, se empieza a ver toda una colección de intermediarios que tienen una actividad como que más amplia, ¿no? Por ejemplo, si la evolución la selección natural es un poco más laxa en ese medio ambiente, pues pueden empezar a surgir cositas que hagan cosas distintas. Y después, cuando aparece una presión de selección que puede estar ayudada por cuellos de botella, deriva génica, etcétera, etcétera, todos estos mecanismos que probablemente ustedes ya conocen, hay un tamiz, un filtrado, y de ahí vuelve a salir otra enzima específica. Esto se puede dar por selección positiva o por una mezcla de selección positiva con selección negativa, ¿no? Y así es como que a grandes rasgos lo que puede ser. Bueno, entonces ahí vamos viendo. Bueno, estas son como que las primeras reglas. Entonces, vean, ustedes tienen aquí una gráfica, se puede ver hoy una gráfica en un eje tiene una nueva función, en la otra tiene una función original, y también otra vez es otra forma de ver lo que les acabo de mencionar, como un enzima especialista pasa a ser a una especialista distinta. ¿Qué quiere decir? O sea, que cambie de actividad, que obtenga una nueva actividad. En el intermedio puede haber como que dos sopas en este enfoque. Pueden ustedes pasar por un generalista que después se vuelve a especializar, o pueden pasar de un especialista a otro especialista. Esta ruta, la azul, es muy poco probable, bueno, las dos en realidad son pocos probables, pero este es aún menos. ¿Por qué? Porque hay algo que se le llama un trade-off negativo muy fuerte. O sea, si ustedes tienen un especialista, esa actividad en algún momento se va a perder para obtener otra. Si esa actividad era vital o demasiado importante para el organismo en cuestión, pues ese organismo va a morir. En cambio, si ustedes en algún momento tuvieron un generalista, una enzima que se dio todo un poco, a lo mejor ya, y aquí quiere decir que tal vez su función no era tan importante, o sea, debido a muerte, entonces como que le da más chance de jugar
ahí a la evolución y después obtienen este especialista. Ahora, no quiere decir que la ruta azul no pase. Hay ejemplos de la evolución que sí ha pasado, solo que es mucho menos probable. Entonces, bueno, esa es otra de las reglas. Y aquí voy a hablar un poco sobre epistasis. Jorge, me decías que ya habían hablado de epistasis, ¿verdad? Anteriormente. Sí, ya habíamos mencionado por ahí el concepto, pero, o sea, es muy laxa, muy, muy breve. Ah, ok. Bueno, aquí les voy a dar también una descripción básica de qué es epistasis, porque para que entiendan un poquito de lo que voy a hablar después, tengo que mencionar qué es epistasis. La epistasis, desde el punto de vista de la genética, es cuando la interacción de diferentes genes, cuando se da una interacción entre diferentes genes para una determinada característica. Esto quiere decir que la acción de un gen se ve modificada por la acción de otro o varios genes, ¿sí? Entonces, los genes no están solitos en un vacío, sino que la actividad de uno puede modificar la de otros. Eso es en genética. Ahora, en la proteica o la bioquímica, como que tomamos prestado esta definición y la llevamos a nuestro pequeño rinconcito de la ciencia. Y aquí nosotros la vemos como esto, como el efecto evolutivo que puede tener el cambio en un residuo de aminoácido o grupo de estos en otros aminoácidos. Ahora, hay un debate en los mecanismos específicos de cómo se da la epistasis en proteínas, qué impacto en general tienen en la evolución, si es a largo plazo, si es a corto plazo, porque el uso del concepto es relativamente nuevo, entonces todavía lo estamos como que puliendo. Entonces, quédense nada más con la idea que el cambio de un aminoácido en una proteína puede tener efectos en los otros aminoácidos de la misma proteína. Para mantenerlo sencillito, ¿no? Luego puede haber también de una proteína a otra, pero eso ya es más complejo. Ahorita nada más quédense con eso. Entonces, si les queda claro esta definición de epistasis, van a entender más fácil de qué se trata lo que les voy a hablar. Entonces, ¿por qué? Porque la epistasis, si me permiten la expresión, es ahorita nada más otro nombre que le estamos dando interacciones que la mayoría de los biólogos ya conocemos. Es, por decir, la misma gata, pero revolcada, ¿no? Todo está relacionado. Aquí nada más, para mencionar esto de la gata, aquí está ilustrando mi gatita, la gatita de nuestra casa, Marie Curie. Entonces, es otro nombre para interacciones que ya conocemos. Incluso la epistasis, yo he visto que le dicen de muchas maneras epistasis, otra gente le dice epístasis, en otros lados van a encontrarlo como epistasia, pero bueno, es cuando algo en un sistema tiene efecto sobre otras cosas. Ahora, no quiere decir entonces, si que les estoy diciendo, bueno, pero pues es como una palabra para lo mismo, no quiere decir que el término sea irrelevante o que no tenga un uso o una importancia, no. Lo que es muy importante y distinto es cuando agarramos otro enfoque que nos permite hacer análisis desde otros puntos de vista. Cuando nosotros logramos ver lo mismo desde otro punto de vista, eso nos puede permitir llevar a nuevos conocimientos y nuevas herramientas. Entonces, sí es importante la epistasis, pero también es importante saber por qué creo yo que es otro nombre para lo mismo. Porque a muchos de ustedes, ahora que lo explique, o a varios, espero, les van a hacer clic en su mente muchas cosas. Entonces, bueno, ¿qué mecanismos, aparte de la selección natural, hay que también obviamente afectan a las proteínas? Por ejemplo, aquí tengo la deriva génica, que tiene que ver con la teoría neutralista de la evolución molecular, que básicamente dice que hay mucha variedad genética, pero que mucha de estas es neutra, o sea, que no es vista por la selección natural. ¿Y por qué? Ese efecto de que el código genético es degenerado. ¿A qué me refiero que es degenerado? No es así como esto, ¿no? No quiere decir que el código genético le gusten las cochinadas, ¿no? Que sea degenerado, sino se refiere a que más de un codón codifica para el mismo aminoácido. Entonces, muchas mutaciones son sinónimas o silenciosas, no tienen un efecto biológico significativo. Esto es desde la definición más básica. Entonces, se mantiene. Muchas de estas variantes neutrales se mantienen en el medio ambiente de manera aleatoria. Pero si refinamos un poquito más, vamos a ver que en realidad no es 100% aleatorio, sino
cuasi aleatorio, no es que nada más sea un volado, hay cosas que sí afectan la probabilidad de estas variantes a pasar o no a la siguiente generación, y puede ser el tamaño poblacional, puede ser la proporción inicial de alelos o variantes, cuellos de botella, efectos de catástrofe, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una población muy chiquita de organismos que tengan esa proteína y de repente algo les pasa, no sé, los pisa alguien, les cae una piedra, una enfermedad, y se mueren todos, pues entonces la variabilidad ya se modifica muchísimo, ya no, ya todas esas variantes no pasan a la siguiente generación. En cambio, si la población es más grande, es más probable que esas variantes neutrales pasen, ¿no?, a la siguiente generación. Entonces, ¿cómo se aplica este punto a la ingeniería de proteínas? Aquí les pongo el ejemplo de alguien que se llama, un científico llamado Dan Tofik. Él es un científico israelí, si mal no recuerdo. Y él vio que la deriva génica y las mutaciones neutrales, pues en realidad no son tan neutrales. Entonces, él empezó a hacer sus ensayos de evolución dirigida, pero notó algo muy interesante. Y aquí les voy a poner uno de los ejemplos de mayor éxito que ha tenido, es que él notó que librerías que tengan una gran cantidad de mutaciones neutrales, era más probable obtener una nueva actividad que si la iniciaba él nada más con la proteína original. Acuérdense que el enfoque este de evolución dirigida clásica es que ustedes agarran una proteína original y se ponen a mutarla y a probarla, y así en varias vueltas obtienen una nueva actividad. Él, en vez de utilizar nada más la original, empezó a mutarla y obtuvo librerías neutrales. Ahora, eso está bastante, bastante, bastante difícil, en mi opinión. O sea, si ustedes quieren, lean este artículo, porque el cómo se las ingeniaron para hacer librerías neutrales fue bastante interesante, porque ustedes pueden sondear muy fácilmente para cosas que no sean neutrales, para cosas que sean distintas, pero para cosas que no tengan cambios en una actividad, pues sí está medio difícil saber distinguir cuando hay variantes de ese tipo, ¿no?, que no hagan nada. Entonces, bueno, el caso es que lo hicieron y trabajaron con una beta-lactamasa, que son enzimas que degradan antibióticos beta-lactámicos, como la penicilina, y esas son las enzimas que le dan resistencia a las bacterias a ese tipo de antibióticos. Él tomó esta beta-lactamasa que se llama TEM1, la empezó a mutar neutralmente, o sea, a meterle muchas mutaciones neutrales que parece que no hacían nada, y después con esa librería usó evolución dirigida y la comparó nada más con una librería de evolución dirigida con la que inició nada más con la original, y vio que las que sufrieron rounds de mutaciones neutrales inicialmente produjeron mucho más fácil una resistencia a un antibiótico, que es este. Él utilizó la cefotaxima, es un artículo del 2008. En esa época la cefotaxima era un antibiótico de nueva generación, o sea, para asegurarse de que no hubiera una exposición previa de las bacterias ahí que se les colara, y notó que fue más rápido que obtuvieran la resistencia a la cefotaxima cuando primero hubo muchas mutaciones neutrales. Ahora, eso encaja perfectamente con el concepto que les mencioné de la epistasis. Lo que hizo este cuate fue meter muchas variables que después de alguna manera interactuaron él sin saber, y más fácilmente obtuvieron algunas de ellas una actividad deseada. Se le dio la variable, las herramientas para jugar en este espacio conformacional, ¿no? Ahora, otro concepto que ustedes, que los que hayan estudiado biología entre ustedes, que ya lo han de ver, que ya deben de conocer, es el de exaptación, un término creado por Iba y Gould por ahí de los 70, si no mal recuerdo, del siglo pasado. Y una exaptación en organismos es una característica que probablemente tuvo alguna función evolutiva, pero inicialmente, pero con el paso del tiempo y el cambio del medio ambiente, empezó a funcionar para otra función evolutiva. ¿A qué me refiero? A ver si no los estoy confundiendo. Por ejemplo, las espinas de los cactus es un ejemplo muy claro. Cuando surgieron las espinas de los cactus,
no había herbívoros, no había borregos ahí que se comieran las plantas. Entonces, la teoría actual más aceptada es que las espinas surgieron en cactáceas para evitar la desecación, para evitar la pérdida de agua, o sea, la superficie de las hojas, disminuirla lo más posible para no perder agua y todavía tener una superficie fotosintética, ¿no? Y después, con el tiempo, esas estructuras chiquitas, cuando hubo otras presiones de selección, empezaron a usarse en algunos cactus como para la defensa, para evitar la herbivoría. O sea, algo que funcionaba para algo, para una función, perdón, cuando cambia el contexto ambiental, la selección puede empujarlo para que empiece a funcionar por otra cosa, para otra cosa. Ese es el caso también del pulgar del panda, que eso lo describió muy bien Gould. Bueno, el falso pulgar del panda, e incluso el de las plumas, ¿no? En las aves. Las plumas inicialmente surgieron en los dinosaurios para la termorregulación, probablemente también para la selección sexual. Yo creo que no suena descabellado, pero después, por el contexto, las plumas sirvieron para el vuelo, ¿no? Entonces, eso es una exaptación. Entonces, ¿hay exaptaciones moleculares? Sí las hay, y también tiene que ver con epistasis. Es prácticamente, está relacionado con lo mismo. Entonces, aquí les pongo algo que mencionan ahora mucho en la bioquímica, en la ciencia de proteínas de enzimas, que es la promiscuidad. Y es un término, aquí lo pusieron porque suena así como que bastante exótico, ¿no? La gente lo escucha y, uy, suena padre, porque pues ya saben que la promiscuidad es cuando alguien no le es fiel a su pareja, ¿no? Por eso pongo aquí esta imagen de la chava que se me hace que se ve como si fuera casi como una proteína incluso, ¿no? Parece que hay como un pentámero de fulanos, ¿no? Hay cinco fulanos entrelazados. Entonces, bueno, ¿qué es la promiscuidad? La promiscuidad es básicamente inespecificidad catalítica. La más común o de la que más se habla es de la de la promiscuidad hacia un ligando, hacia un sustrato, y eso quiere decir que una proteína funciona muy, muy bien con un sustrato y tiene su actividad principal, pero de repente como que le es infiel, por decirle algo, a su sustrato, y puede también recibir otro y tener otro tipo de actividad, o tener la misma actividad, pero dar un producto distinto. A eso se le llama promiscuidad, que es básicamente inespecificidad de un ligando. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con las exaptaciones? Pues es exactamente lo mismo. Ustedes tienen un sitio catalítico o alguna estructura de la proteína que normalmente funciona para algo, pero cambiando las circunstancias ambientales, aquí sería otro sustrato, puede de repente tener otra función, otra actividad. Y si esa actividad es benéfica, la puede pescar la selección natural y hacerla más prominente en ese medio ambiente, en esa población, porque al dar una ventaja, pues la heredabilidad hace que se lo pasen a la siguiente generación, etcétera, 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 ¿no? Entonces depende, obviamente, ese contexto. Entonces, es básicamente la promiscuidad una exaptación molecular. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy claro. Hay una enzima que ahora se le conoce como la paraoxonasa, PON1, y les digo que el paraoxón es un, si mal no recuerdo, creo que es un pesticida, que es una molécula obviamente muy reciente. O sea, esta molécula no apareció en el planeta hasta hace unos pocos años. Es una molécula artificial, un pesticida. Y notaron que ciertos organismos podían degradar el paraoxón. Hicieron unos estudios, obviamente de estos de biorremediación, y notaron que el paraoxón en algunas partes se empieza, es un pesticida que, ustedes ya saben que algunos pesticidas tienen el hábito horrible de quedarse en el medio ambiente y contaminar, causar daño, pero este pesticida empezó a desaparecer solito, y notaron que algunos organismos lo degradan, y dijeron, bueno, pues qué chistoso, porque pues es una molécula nueva. Entonces, cuando empezaron a investigar, encontraron esta proteína, la que ahora se conoce como paraoxonasa, que normalmente es una lipolactonasa, que lo que quiere decir es que actúa, degrada este tipo de moléculas como las que ven arriba, que se llaman lactonas. Esa es la función nativa, pero tiene una función promiscua, o sea, una exaptación, es una fosfotriesterasa,
en donde puede romper esta partecita de aquí de moléculas como el paroxón, el fosfotriéster, lo rompe. Y lo más curioso es que ni siquiera es en el sitio catalítico. Es en un sitio que está cercano, creo, a la superficie, y de puro churro hizo ahí química, hubo reacciones y rompe el paroxón. Entonces, a los organismos que estaban en ese medio ambiente rico en paroxón, en vez de ser algo tóxico, fue incluso un recurso para obtener energía, y ahí se disparó la selección natural y empezó y como que adoptó esta nueva actividad y empezó a refinarse. Entonces, vean, todos estos mecanismos evolutivos, si nos empiezan a hacer clic y la epístasis, podemos empezar a tener idea de cómo usarlo en el laboratorio, ¿no? Cómo buscar para exaptaciones moleculares. Ahora, otro concepto que también sabemos mucho, ya lo tenemos muy estudiado los biólogos, los bioquímicos evolutivos, es, bueno, hay algo que se llama coevolución. Si ustedes recuerdan, un organismo reacciona a las presiones de selección que tengan en el ambiente. Esas presiones de selección en el ambiente pueden ser también, obviamente, otros organismos. Y pueden ser interacciones muy directas, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de depredadores, de parásitos, patógenos. Y también puede ser, esas son negativas todas, pero también puede haber coevolución positiva, donde puede haber, por ejemplo, simbiontes que se ayudan a unos a otros, ¿no? Entonces, eso es en organismos lo que es la evolución, cuando un organismo afecta la evolución de otro. Es una presión de selección o un ayudante, incluso si no es una presión de selección, un ayudante positivo, ¿no? Que lo ayuda. Ahora, ¿esto cómo se traduce a moléculas? Bueno, sabemos que la evolución de ciertos aminoácidos en ciertas posiciones de una proteína pueden afectar a otros aminoácidos, ¿sí? Aquí, obviamente, es estirar un poco el tema, no son organismos, pero sí se ha visto que la evolución de un residuo afecta la de otro, que eso es otra vez la definición de epistasis, ¿no? O sea, es otra vez, como les mencionaba, la misma gata pero revolcada. Y les voy a poner unos ejemplos, les voy a mencionar aquí un par de ejemplos. Uno muy conocido es el de este científico Ramaranganathan, un científico de la India, que él encontró algo llamado sectores en las proteínas, que este sector es un concepto derivado de la conjunción de información evolutiva y también de dinámica molecular. Y aquí se les pongo el ejemplo, este es probablemente el artículo más famoso de él. Él hizo estudios evolutivos de enzimas, por ejemplo, hizo alineamientos de proteínas, de la misma proteína, pero de muchos organismos, y empezó a hacer análisis estadístico para ver en ciertos clados, cuando hay cambios de aminoácidos y que lleven, por ejemplo, a un cambio de actividad, si esos cambios de aminoácidos iban solitos o van acompañados en grupo. O sea, ¿qué quiere decir? Que varios grupos de aminoácidos como que se agarran la manita y van evolucionando en conjunto. O sea, cuando hay cambios, se ven cambios en una parte de la proteína, se ven cambios en otra, casi siempre. Y notó a la hora de hacer estudios de dinámica molecular, que son estos estudios en donde ustedes simulan en una computadora el movimiento de una enzima, que ustedes ya sabrán que los movimientos se sabe que están directamente relacionados con el tipo de catálisis, con los mecanismos. Él hizo estos análisis de dinámica y vio que ciertos grupos de aminoácidos en la proteína se mueven en coordinación, están coordinados unos con otros. Y cuando lo comparó con la información evolutiva, vio que, ¡ah, caray! Muchos de estos residuos que van agarrados de la manita evolutivamente, que evolucionan en conjunto, coincidían con estos sectores mecánicos.
Y él empezó a dar explicaciones, por ejemplo, de cómo funcionan incluso los sitios alostéricos. Él vio que estos sectores conectan a los sitios alostéricos con sitios catalíticos. Entonces, tiene sentido, ¿no? Es algo, es como un switch. Y para que todo funcione bien, la selección natural lo fue manteniendo junto, ¿no? Ahora, hay otro tipo de análisis coevolutivo que se llama, por ejemplo, este es un programa que se llama Mystic, en donde ustedes ven algo que se llama información mutua, que es información, es un análisis estadístico para inferir coevolución. Y ustedes cuando ven aquí, esto es un alineamiento de proteínas, nada más que se pone de manera circular, y se hace una unión entre los grupitos estos de aminoácidos que parece ser que evolucionan conjuntamente. O sea, cada vez que hay una mutación en un clado, va de la mano con otra mutación en otro sector de la proteína en el mismo clado, ¿no? Y en algunos casos no es tan claro como en la primera imagen, pero en otros casos sí. Por ejemplo, con el del medio, sí se ve que esta región está evolucionando muy, muy parecida a esta, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido, porque veo que ya se está acercando, ya pasamos más de la mitad de la plática. Jorge, ¿me puedo pasar un poquito más de tiempo o es así exacta la hora? Claro, no hay ningún problema si te pasas un poquito. Ah, ok, bueno, nada más para ir como que más tranquilo. Ahora, otro punto es de que, bueno, ustedes ya vieron que nosotros, que ya empezamos a ver cómo se aplica la evolución evolutiva, se hacen alineamientos de proteína para ver qué secciones están conservadas en distintos grupos de organismos, pero nosotros conocemos las secuencias actuales, pero ¿qué tal las pasadas? ¿Sí? Las que ya no existen, de los organismos que ya no existen. En esos organismos, en estos ancestros, pudo haber alguna mutación epistática que ayudó en el pasado para dar algún tipo de cambio de estabilidad, de catálisis, pero ahora esa mutación ya no existe. En algún momento fue importante en la historia evolutiva, pero ahora se perdió y ahorita tenemos el producto, pero no sabemos el camino. Entonces, ¿cómo sabemos la identidad de estas mutaciones pasadas de los ancestros? Bueno, pues podemos tener una herramienta a la mano que es muy útil, que es el análisis filogenético. Y a esto se le llama reconstrucción de proteínas ancestrales, o algunas personas le dicen de manera más rimbombante paleontología molecular, que suena aquí muy padre, pero es simplemente utilizar análisis filogenético para esto. Entonces, ¿de qué consta? Pues vean, ya en el pasado, en los 60s del siglo pasado, Linus Pauling, que obviamente todos los aficionados a proteínas ya sabemos quién era Linus Pauling, y Emil Zuckerland profetizaron, no me gusta mucho la palabra porque suena así como que medio bíblica casi, pero bueno, dijeron que en algún momento iba a ser posible inferir las secuencias genéticas de especies ancestrales, así como sintetizar estos supuestos componentes de organismos extintos y estudiar sus propiedades físico-químicas. También a esto se le llama como que el resucitar proteínas muertas, ¿no? También he visto en artículos o en libros que sí lo mencionan. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues básicamente, la reconstrucción de genes ancestrales y proteínas ancestrales es que ustedes, obviamente, ustedes hacen una filogenia, ¿no? En una filogenia, las ramitas del árbol, aquí yo no sé si puedan ver mi cursor, son las secuencias de los organismos existentes, lo que ustedes conocen que existe ahora, ¿no? Sus datos. Si hacen un análisis vertical, o sea, hacia abajo del árbol, van a ver los ancestros, que son los nodos. Esos ancestros ya no existen, son ancestros hipotéticos. Uno cree que aquí hubo un evento de especiación o de diferenciación y ya dieron los organismos o secuencias proteicas actuales. Ahora, cuando ustedes hacen una filogenia, eso es una hipótesis, no es algo que sea, ¿cómo decirlo? O sea, sí es real, pero no es algo que ustedes estén completamente seguros, es simplemente una hipótesis. Y reconstruyen el árbol. Ahora, los mismos mecanismos que ustedes utilizaron para armar el árbol, los pueden hacer para usar ingeniería reversa y tratar de dilucidar de manera estadística, hipotética, cuál es la secuencia de estos nodos.
de estos ancestros. Si ustedes conocen todas las secuencias de las ramas, pueden inferir las secuencias de los nodos. Y ya también podemos sintetizar, obviamente tenemos los medios para sintetizar genes. Entonces, unas de estas secuencias ancestrales hipotéticas las pueden recrear en el laboratorio, obviamente meterlas a un vector de expresión y obtener la proteína y analizarlas físico-químicamente. Entonces, ya se puede hacer. Ahora, ¿en qué nos puede ayudar esta, este análisis evolutivo? Pues para encontrar los momentos epistáticos del pasado. Por ejemplo, aquí le pongo el análisis horizontal. Si ustedes quieren, por ejemplo, esta es una familia de proteínas homólogas y tienen esta ramita de aquí que tiene la estrellita rosa, tiene una actividad. Y durante la evolución se separaron estos clados y estas proteínas acá, las que tienen la estrellita verde, ya tienen otra actividad. Eso quiere decir que son genes parálogos o proteínas parálogas. O sea, son homólogas, tienen el mismo origen, pero ya tienen funciones distintas. Ahora, si ustedes tratan de hacer un análisis mecanístico de cómo pasó de aquí a acá, es probable que pierdan mucha información y que no sepan cómo pasar de esta actividad a esta. Entonces, ahí en términos de ingeniería de proteínas están atorados. Pero si ustedes se van al pasado y ven estos nodos, y en estos puntitos blancos pueden ver que hay mutaciones que en algún momento compartió todo un clado, pero ya después cambiaron a otras, mutaciones que ahora ya no existen, ustedes pueden decir, ah, entonces a lo mejor esta mutación tiene que ver algo con el cambio de actividad. No es obvia, porque tal vez está lejos del sitio catalítico, pero pudo haber sido una mutación epistática que modificara, por ejemplo, la solubilidad de la proteína, y ese cambio de solubilidad hizo que de alguna manera otro tipo de sustrato pudiera entrar más fácilmente al sitio catalítico. Y así fue más fácil obtener otra actividad. O tal vez las mutaciones que eran necesarias para obtener la nueva actividad desestabilizaban de alguna manera la estructura de la proteína y esta se degradaba. Y la proteína epistática y la mutación epistática lo que hizo fue darle un poco más de estabilidad estructural para que aguantara estas nuevas mutaciones lo suficiente para que ya a futuro se generara una nueva actividad. Entonces, la reconstrucción de genes y proteínas ancestrales nos da una ventanita al pasado y nos da una ruta indirecta, pero tal vez a la larga más segura y eficiente para obtener una nueva actividad en vez de querer pasarnos aquí como el Borras, cambiando todo al azar y ver así un enfoque mecanístico, ¿no? Entonces, es básicamente este, la reconstrucción o la resurrección de genes ancestrales. Hacen ustedes una filogenia, hacen sus análisis, recrean las secuencias de los ancestros y después pueden sintetizarlas y ya jugar con ellas. E incluso, si el dependiendo del proyecto, esos ancestros ustedes los pueden utilizar en un contexto de evolución dirigida, para usarlos como progenitores de nuevas generaciones y ver hacia dónde les lleva ese tipo de cambios y actividades que puedan al final de cuentas obtener, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner unos ejemplos de reconstrucción filogenética, unos que están bastante padres. Este es uno de los que más me gustan. Ya es un artículo no tan reciente, pero estas personas lo que hicieron es, se empezaron a preguntar, en el pasado, las GFPs que expresaban ciertos corales, ¿de qué color eran? Ahora, obviamente, la GFP más común, el nombre lo dices, Green Fluorescent Protein, proteína verde fluorescente, que ya sabemos que la producen corales y las medusas, que obviamente son parte de del mismo grupo, y hay de distintos colores, no todas son verdes, lo que pasa es que la primera con la que se empezó a trabajar era verde, pero también hay de otros colores. Entonces ellos dijeron, bueno, en el pasado, hace millones de años, ¿de qué color brillarían los océanos o los arrecifes? ¿De qué color serían, no? Entonces empezaron a hacer una reconstrucciones filogenéticas con secuencias de GFPs actuales
y empezaron a ver los tipos de mutaciones que llevaban. Y estos ancestros los empezaron a recrear en el laboratorio, los sintetizaron y transformaron bacterias para sobreexpresar estas GFPs. E hicieron análisis de qué espectro, de qué longitud de onda remitían estas GFPs. Y aquí vean, empezaron a ver que algunas, obviamente aquí está el pico verde, y unas empezaron a migrar hacia el pico rojo. Esta cajita de Petri aquí muestra la posición de proteínas en la de mutaciones en la GFP y qué tipo de cambios daban. Vean cómo parten de unas iniciales y conforme se van acumulando las mutaciones, la fluorescencia va cambiando de verde a rojo. Y lo que se me hizo súper padre de este, perdón, aquí ya se me movieron, de este análisis es que se aventaron la puntada de hacer el árbol filogenético con los ancestros y las GFPs actuales en la caja de Petri y vieron cómo cambiaban el color. Entonces aquí se ve que las GFPs iniciales, algunas eran como que verde amarillentas y según el clado, algunas se fueron volviendo verdes y otras se empezaron a volver rojas, ¿no? Se me hace así súper padre, así como hacia el pasado se empieza a ver cómo eran el tipo de cambios hipotéticos, obviamente. La única manera de estar seguro realmente que fueron, de que estos cambios sucedieron, pues sería con una máquina del tiempo, ¿eh? Entonces, este es otro ejemplo en donde recrearon la función ancestral de un pigmento visual en un grupo de dinosaurios. Aquí está el árbol filogenético de este pigmento visual relacionado con la vista. Y aquí está, en esta parte, las aves, los reptiles, y aquí obviamente aquí está el ancestro que es un arcosaurio, y vieron esta, recrearon esta secuencia hipotética, y le hicieron unos análisis de este pigmento que también interactuaba con la luz, cómo la absorbía, etcétera, etcétera, y llegaron a la conclusión de que parece ser que los dinosaurios sí tenían buena visión nocturna, hipotéticamente, porque antes se creía que los dinosaurios no tenían tan buena vista. Incluso no sé si recuerdan en la película esta de Jurassic Park, sacan una de estas teorías de que incluso que si te dejabas de mover uno de los dinosaurios, creo el tiranosaurio, no te podía ver, ¿no? Entonces, que a mí me parece un poco ilógico siendo un depredador o algo así, pero entonces aquí como que tuvieron un poquito de evidencia de que muy probablemente este grupo de dinosaurios tenía buena vista nocturna, entonces sí tenían buena vista, eran buenos cazadores, ¿no? De noche. Entonces, recapitulando un poco, si ven todo esto, todo le da la vuelta a la epistasis, ¿no? La deriva génica puede montar el escenario, poner varias mutaciones que eventualmente pueden tener una función epistática dependiendo del contexto, ¿no? Las exaptaciones, pues son simplemente también modificaciones epistáticas que tenían una función y son modificaciones que cuando, dependiendo del contexto ambiental, pasan a otra función y pasan a ser epistáticas, ¿no? Ya modifican, según el contexto, a otros aminoácidos, tienen un efecto en otros aminoácidos, y en conjunción pueden dar una nueva función dependiendo de un nuevo medio ambiente, ¿no? La recreación de genes ancestrales nos puede dar una ventanita al pasado epistático de una proteína y darnos herramientas para cambiarlas como queramos en el laboratorio, ¿no? Entonces, todo está relacionado, o sea, es como que lo mismo con un enfoque nuevo, ¿sí? ¿Y qué otras aplicaciones hay de la evolución dirigida y expectativas a futuro? Por ejemplo, hay algo ahora que estuve revisando en los últimos días, algo llamado CAPD, un nuevo enfoque, que es Computer Aided Protein Directed Evolution, que es básicamente utilizar análisis computacionales de última generación. O sea, lo que nosotros no podemos ver o analizar todas estas miles y billones de variantes, pues se lo dejamos ahora a programas de computación muy avanzados, ¿no? Y aquí obviamente tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, etcétera.
ya se pueden hacer, tener algoritmos que pueden hacer análisis de todas estas variantes de manera mucho más eficiente y rápida que nosotros humanos solitos, ¿no? Hay otro método aquí que se llama sewing, que es como que coser o tejer el en inglés, así anagrama, creo que sí es un anagrama, y que significa Structure Extension with Native Substructure Graphs. Es un método computacional en donde tratan de recrear también mecanismos evolutivos como la duplicación génica, la recombinación homóloga, etcétera, etcétera, para acelerar este proceso de evolución dirigida, hacerlo de manera más inteligente. También hay otro, un enfoque relativamente nuevo que se llama Mutational Scanning o Mutability Landscape, que es básicamente el mapeo de todas las posibles mutaciones que puedan estar relacionadas a una función. Y esto está relacionado a este concepto siguiente, que es, que en inglés le dicen quasi-species o una cuasi-especie en español, que este concepto dice que la unidad en la evolución de las enzimas no es una sola molécula, que es la más apta, sino un grupo de variantes relacionadas que se denota como una cuasi-especie. O sea, ¿cómo lo podría definir? Es como si fuera un arquetipo, ¿no? Es como, no es una molécula exacta tal cual, sino como un grupo de moléculas que tienen un mismo patrón y que pueden, y esas son las que son la unidad de evolución. Es un poquito como el concepto de pangenoma en procariontes, ¿no? Ya se sabe que, por ejemplo, varias poblaciones de E. coli pueden variar el genoma, no es el mismo genoma, pero hay un genoma central que es como que el que no cambia tanto o casi no cambia, que es lo que las denota como E. coli, aunque ciertas cosas periféricas sí cambian mucho. Es lo mismo, aquí tienes una estructura, una molécula que es como que tiene una estructura basal, que es la que la hace ser esa proteína, pero en distintos grupos tiene variantes y eso se le llama cuasi especie. Eso tiene que ver con mutational scanning, de que mapean todas las posibles mutaciones relacionadas a una función, te dedicas nada más a eso y ya es un método más eficiente, ya no ves todas las posibles variantes. Y ya la evolución dirigida, por último, también se puede aplicar a cosas que no sean proteínas. Por ejemplo, hay algo que se llama Microbial Experimental Evolution, que es la evolución de poblaciones microbianas en el laboratorio. Es que ustedes agarran microbios completos y los ponen en distintas condiciones y los hacen evolucionar generación tras generación en el laboratorio. Hace poco me acuerdo que hubo un artículo muy famosón en donde unos científicos mostraron qué tan fácilmente algunas bacterias patógenas pueden obtener resistencia a antibióticos. Tal vez algunos de ustedes lo leyeron. Si recuerdan, hicieron estas como cajas de Petri gigantescas, así como que del tamaño de mesas. Y en cada parte, cada sección de esta como caja de Petri grandota ponían distintos antibióticos y veían cómo de un extremo a otro las proteínas empezaban a avanzar y cómo cuando llegaban a un nuevo antibiótico se detenían. Pero era cuestión de semanas o incluso días, ¿sabes qué es lo que da miedo? Que de repente, pum, ya podían brincar esa barrera y ya podían empezar a crecer, adquirían una resistencia a un antibiótico y eventualmente podían llegar al otro lado de la mesa, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de evolución experimental microbiana, donde ustedes agarran todo el organismo y hacen este tipo de ensayos tipo de evolución dirigida. Y la otra es la mezcla de la evolución dirigida con la biología sintética, y de hecho mucha gente dice que ese va a ser como que el campo que le va a dar el clavo a nuevas revoluciones biológicas, ¿no? La conjunción de estas dos metodologías, que es básicamente utilizar conceptos de evolución dirigida para afectar redes de interacción genética, redes de señalización, y pues, a final de cuentas, la imaginación es el límite, ¿no? O sea, ustedes ya podrían utilizar estos conceptos para hacer evolucionar sistemas genéticos más complejos, ¿no? Y esa sería la expectativa futuro. Y eso es todo de mi parte. Espero que no se les haya hecho aburrido. No sé si tengan algunas preguntas, algún comentario, Jorge. Muchas gracias por su atención. Es Daniel Rodríguez, es un alumno de Alfredo Torres Larios. Ajá. Daniel dice,
La exaptación a nivel bioquímico es un mecanismo de evolución. Si bien entiendo que puede tener una ventaja, esa ventaja no es transferida a las siguientes generaciones porque no hubo un cambio. Simplemente tenía una proteína que ahora puede hacer una función, a menos que posteriormente cambie la proteína para hacer mejor la catálisis. Sí es un mecanismo evolutivo porque aunque la proteína sigue siendo la misma, acuérdense que la evolución no se da en un vacío, se da en conjunción con el medio ambiente. Entonces, si de repente ustedes tienen una exaptación y una proteína empieza a obtener otra nueva función, por ejemplo, con otro sustrato que se le presenta o algo, y ese nuevo sustrato le da una ventaja, por ejemplo, es un nuevo recurso, etcétera. Ahí la selección natural la pesca. ¿Qué quiere decir? O sea, la selección natural como que ya no está ciega a esa nueva actividad. Entonces, por ejemplo, la siguiente generación va a heredar la misma proteína, obviamente. Ahí probablemente no haya cambios en la mayoría, pero si hay alguna mutación que en otro contexto no tendría ningún efecto, pero en este nuevo contexto mejora esta nueva actividad, la selección natural la va a promover. Entonces, esa nueva mutación se va a incorporar y ya se va a heredar a otra generación y ya se van a poder acumular nuevos cambios basados en esa exaptación para obtener una nueva actividad. O sea, la exaptación es la que le da el pie a esa enzima a empezar a escalar otro pico adaptativo. Entonces, sí es un mecanismo evolutivo, o sea, da pie a que se pueda mejorar esa nueva actividad y puede llegar un momento en que esa proteína se dedique nada más a la nueva actividad. Si el beneficio es lo suficientemente drástico con las generaciones, probablemente cambia de una actividad a la otra y la actividad original es la que se vuelva menor. O si hay una divergencia, una duplicación genética puede tener las dos, pero esa nueva proteína ya va a empezar otro rumbo evolutivo, otro rumbo evolutivo. Entonces la exaptación sí es un mecanismo evolutivo, porque es lo que te permite escalar otro pico de adaptabilidad de fitness, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Perfecto, muchas gracias. Y perdón a la comunidad que no me escuchó la primera pregunta, pero bueno, la proyecté. Okay. Por aquí te leo algunos comentarios. Sí. Entró a la transmisión el doctor Luis Delalle. Ah, okay. Bueno, por ahí nos Hola, dice que Luis. está muy interesante. También nos habla, bueno, nos comentó que era muy bueno el trabajo. Creo que cuando estábamos en la parte de la reconstrucción ancestral de las proteínas fluorescentes. Ajá. Excelente ponencia, excelente charla, muchas gracias. Por ahí alguien pregunta si podrías compartir las diapositivas. Sí, si quieres te la mando Jorge y tú ya ahí ves. Ok. Dice por aquí Jorge Luis Ruiz Salas, la afinidad de Ajá. transportadores por diferentes metales pesados puede considerarse como evolución proteica. A ver, dímela otra vez. Sí, la afinidad de transportadores por Ajá. diferentes. Ay, ya se me movió. La afinidad de transportadores por diferentes metales pesados puede Ajá. considerarse como evolución proteica. Sí, igual dependiendo del contexto, por ejemplo, la afinidad de un metal puede cambiar a otro, dependiendo otra vez del contexto ambiental, si existe la maquinaria potencial disponible, por ejemplo, debido a deriva génica o algo que de repente se pueda volver una exaptación para cambiar de un metal a otro, entonces sí está relacionado. Porque un transportador de metales, como tengo entendido, pues el sustrato sería el metal, ¿no? Entonces sería como cambiar de un sustrato a otro, cambiar de un metal a otro. Entonces, yo creo que sí, sí es algo que incluso podría
hacerse en un contexto de evolución dirigida. Si tú tienes un transportador para cambiar la afinidad de un metal a otro, yo creo que sí es posible. Perfecto. Por aquí también a Acatl nos pregunta, ¿la evolución de las especies se debió a cambios en el ambiente? Por tanto, ¿estaríamos provocando una evolución dirigida? La incertidumbre de crear una proteína deseada estará ahí, máxime en un contexto de cambio climático acelerado. Hay un par de palabras que no entendí de esa pregunta, pero bueno, no sé, ¿tienes algo que comentarnos ahí? O sea, Lo su que pregunta dices es al que... principio que la evolución pues obviamente va de la mano con cambios en el ambiente, pero nos dice después, por tanto, estaríamos provocando una evolución dirigida. La incertidumbre de crear una proteína desea estar ahí, máxime en un contexto de cambio climático acelerado. Sí, o sea, creo que entiendo. A ver, lo que quiere decir es que si nosotros no estamos alterando la evolución, estamos haciendo selección artificial al cambiar el medio ambiente, ¿no? Al crear cambio climático, la contaminación, pues de cierta manera, mira, ahí estamos entrando un poco como que en terrenos como filosóficos, porque obviamente la evolución, los seres orgánicos respondemos a cambios ambientales, ¿no? Estos cambios ambientales han sucedido desde que el planeta existe, ¿no? Entonces ha habido, por eso de hecho ha habido extinciones, ¿no? Antes de que incluso existiéramos los humanos, hay un cambio ambiental drástico al cual no se adaptan, muchas especies mueren. Ahora, nosotros estamos haciendo lo mismo. Entonces, que si nosotros estamos haciendo un experimento de evolución dirigida, pues tal vez no, porque honestamente lo estamos haciendo como a lo menso, ¿no? O sea, el cambio ambiental nosotros no lo estamos haciendo con un objetivo en particular, sino es más bien falta de nuestra visión y los efectos secundarios de nuestras tecnologías que se nos salieron de control. O sea, no lo estamos haciendo con el propósito de obtener un resultado. Entonces, en ese sentido, pues somos tan aleatorios, en ese sentido nada más, tan aleatorios como el medio ambiente. O sea, somos solo una consecuencia del medio ambiente, otro organismo que está modificando el ambiente y estamos afectando a otros. Ahora, yo lo llamaría evolución dirigida, que como les había dicho, es más bien como selección artificial, si nosotros estuviéramos modificando el ambiente a propósito con un fin. Pero no lo estamos haciendo con un fin, lo estamos haciendo a lo baboso. Entonces, pues sí, estamos modificando el ambiente y estamos afectando la evolución de otros, pero no es de manera dirigida. Eso es como lo que yo interpreto. Claro, este tipo de preguntas son bien comunes en el contexto de pues de cualquier ingeniería aplicada a sistemas biológicos, pues hasta qué punto estamos perturbando o hasta qué punto vamos a tener control sobre lo que estamos pues generando o sobre los sistemas que estamos modificando. Entonces, bueno, entiendo que es una pregunta recurrente y que de hecho la esperaba un poco. Bueno, aquí va otra pregunta. Nos dice por aquí Pedro Quirós, qué gran clase. Me gustaría preguntar acerca de la predictibilidad de la evolución de proteínas. Sé que la convergencia y el paralelismo en evolución de proteínas tiene como señalamientos moleculares impredecibles, poniendo esto en el hecho de descubrir en los estudios de evolución de hemoglobina. ¿Cómo podemos usar estos insights en evolución dirigida de proteínas? ¿Cómo los estudios acerca de la predictibilidad en evolución de proteínas se aplican a la ingeniería de proteínas? Nos comenta que es un biotecnólogo de Brasil. Sí, inicialmente, por ejemplo, si nosotros vemos la evolución tal cual, o sea, no en este contexto de ingeniería de proteínas, la evolución prácticamente no es predecible. Cuando tú la ves en el medio ambiente, no en un ecosistema tan complejo como la Tierra, no puedes predecir la evolución. Ahora, cuando es en un ambiente controlado, como en un laboratorio, y tú tienes objetivos específicos, acuérdense que ya ahí estamos hablando más de selección artificial, más que de selección natural. Entonces,
puede haber cierto tipo de predictibilidad, aunque es muy difícil. Es muy difícil, porque, por ejemplo, lo que tú haces en muchos de los casos es que nada más tú pones un filtro, algo que te señalice la actividad que quieres encontrar, pero cuando haces eso, te vuelves ciego a muchos otros efectos. Por ejemplo, tú creas una biblioteca de variantes, ¿no? Para hacer evolución dirigida y pones un ensayo que te va a detectar la actividad que tú quieres. Y tú predices, que obviamente de manera un poco educada, que tales cambios y cambios que le estás haciendo probablemente lleven a ese, aunque no estás seguro, obviamente. Pero como nada más estás haciendo un escaneo para esa actividad en específico, te estás perdiendo un montonal entre todas esas variantes que generas. A lo mejor estás creando nuevas enzimas que tienen otras actividades, pero nunca te vas a dar cuenta. Estás ciego a esas. Entonces, obviamente, y en ese contexto, esas ni siquiera las predecías. Entonces, puede haber predictibilidad siempre y cuando es a lo que te estés enfocando, y eso no es seguro, porque a lo mejor no obtienes la actividad que quieres a final de cuentas. Triste, pero cierto, así pasa a veces. Ahora, esta predictibilidad ahora está mejorando con estos análisis computacionales que les mencionaba hace rato, cuando ya le empiezas a meter inteligencia artificial, machine learning, todo ese tipo de cosas, ya los algoritmos pueden darse cuenta de muchas cosas que tú no te diste cuenta. Entonces, sí puede haber cierto tipo de predictibilidad, pero creo que ahorita todavía estamos en pañales. Muy bien, totalmente de acuerdo. Te leo la última de las preguntas que han entrado. Sí. Nos preguntan por aquí, Joe Rosenbach, sí, ¿qué opinas de la edición genética como mecanismo evolutivo? Edición genética. A esto yo supongo que se refiere a que de repente puede haber cortes de un gen e incluso reensamblados de genes, ¿no? Cuando a la recombinación y ese tipo de cosas, ¿no? Supongo que se refiere a eso. Sí, yo también. Es un mecanismo muy eficiente de crear variabilidad. Por ejemplo, en las primeras diapositivas que les mostré cuando les hablé de cómo hacer una biblioteca de evolución dirigida, en los métodos que les mencioné que venía Error Prone PCR y todo eso, hay uno que se llama DNA Shuffling o barajeado de ADN, que lo que tú haces es que un gen lo partes al azar, bueno, puede ser al azar, o puedes hacerlo en ciertas partes que a ti te convengan. Ahorita voy a entrar a detalles en eso, pero digamos, tú lo haces al azar con una DNAsa no específica y después haces una PCR utilizando todos esos fragmentitos. Por ejemplo, si tú lo corres en un gel, vas a ver un barrido y hay un montonal de cosas. Haces PCR de eso. Y obviamente ahí se van a empezar a ensamblar cosas bien raras, ¿no? Así como quimeras. Y después haces otra PCR ya con los primers que a ti te interesan, el externo, los primers externos del gen que tú quieres, y reensamblas la cosa otra vez. Y ahí tú vuelves a obtener cosas de muchos tamaños. Eso tú lo puedes revisar en un gel. Y si hay cosas más o menos del tamaño de la cosa original, las purificas y obtienes un montonal ahí de quimeras, cosas raras, ¿no? Es como una edición de genes así como que a lo bruto, ¿no? A lo bestia, así como hacerlas de golpe y puedes hacer un mecanismo de evolución, un protocolo de evolución dirigida para ver qué actividades obtuviste. Lo puedes hacer con un mismo gen y obtienes estas cosas como de reensamblado o incluso puedes agarrar genes parálogos que sean parecidos entre ellos porque necesitas cierto tipo de afinidad para que sea efectivo, o sea, no de afinidad, de similitud de los genes para que sea efectivo, pero lo haces con genes que tienen distintas actividades y ahí haces quimeras y ahí puedes andar mezclando distintos módulos de distintas actividades. Lo puedes hacer al azar o puedes cortar pedacitos de varios genes, por ejemplo, un sitio catalítico, un ASA, algo que tú sabes que puede dar como que ciertas cosas interesantes al mecanismo y mezclarlas
y hacerlo así. Por eso se llama barajeado, lo haces como que los vas mezclando, y eso puede ser un mecanismo muy interesante para generar nueva variabilidad y usarla en evolución dirigida para ingeniería de proteínas. Entonces, yo creo que la edición es un mecanismo interesante. Sí, claro, y la evolución de proteínas ha evolucionado en sus metodologías tanto que hay, estaba viendo algo, por ejemplo, que me impresionó, es que un colega decía que era posible trasplantar afinidad de anticuerpos, es decir, que de pronto podías, hay ciertos anticuerpos que reconocen algún tipo de epítopes que son de tipo secuencial, y resulta pues que secuencias los anticuerpos que sirven. Y hay maneras, digamos, de hacer como este barajeo, pero de la parte exclusivamente que tiene afinidad, ¿no? Entonces, de pronto podrías trasplantar afinidad a proteínas que pues ni siquiera tienen que ser necesariamente un anticuerpo, ¿no? Yo cuando vi Claro. eso, dije, wow, o sea, hay muchas Sí. herramientas que se están generando a partir de todo lo que, de todo el background que se generó en torno a trabajos como los que nos acabas de mostrar. Sí, es increíble porque lo que ahorita tú me mencionas, es como un injerto de afinidad molecular. O sea, pasas un modulito que da afinidad y lo pasas a otro lado. Eso se me hace padre. Muy padre. Yo no había escuchado ese trabajo, pero sí se escucha muy padre. Sí, por ahí también ha habido otros enfoques un poco distintos para esto de trasplantar la afinidad. Pues el clásico obviamente es el grafting, de tomar, bueno, pues todos los aminoácidos que están en torno a la cavidad o al sitio de reconocimiento de la proteína con respecto a un ligando y tratar de llevar todos los aminoácidos en conjunto pues a otra proteína. Pero acabas de mencionar justo que pues la epistasis, por epistasis más bien sabemos que eso pues no pasa así, aunque tú trasplantes todos los aminoácidos que hacen contacto directo, no es suficiente porque pues resulta que hay aminoácidos en la segunda capa de contactos, en la tercera capa, Exacto. etcétera, o Claro, que pueden claro, estar claro. incluso totalmente distantes hasta el otro lado de la proteína y Sí. afectar de manera significativa la afinidad Sí, pues de esta claro. interacción. Sí, porque cambia la dinámica molecular, puede cambiar la afinidad del solvente hacia el solvente, no cambiar la solubilidad de la misma proteína, un montonal de cosas que pueden pasar, sí. Sí, está tremendo. Este trabajo que nos mostrabas donde se hacían librerías de mutaciones neutrales y luego se Sí. veía cómo esas proteínas mutantes, digamos, que en principio eran neutrales, pues de pronto tenían cierta ventaja o eran más robustas o todo. Es decir, tienen Claro. propiedades que no estamos viendo necesariamente con los métodos que hemos diseñado para verlas. Exacto, eso es lo que mencionaba hace rato. Te vuelves como ciego a lo que no estás buscando, pero la ventaja de este cuate de Tofik es que dijo, bueno, pues vamos a aprovechar toda esa variabilidad a la que estamos ciegos y a lo mejor la podemos utilizar como un recurso para obtener lo que queremos, ¿no? Como tú dices, ahí en esas mutaciones, a lo mejor una proteína se hacía más robusta para aguantar las otras mutaciones, o había un cambio en la dinámica, en su movimiento molecular que ayudó a obtener la nueva actividad, o sea, muchas cosas. Sí, yo recuerdo algo que decía justo Frances Arnold, que era que pues todavía no entendíamos con cierta precisión a nivel mecanístico cómo es que operaba la selección natural para justo generar estas nuevas funciones, pero que en su laboratorio habían montado los métodos para tratar de dirigirla. Y tratar de dirigirla a mí me suena algo pues bastante modesto, ¿no? Entonces, pues creo que tiene mucha razón. En realidad, pues no es como que entendamos de principio a fin los mecanismos, pero pues hemos, con evolución dirigida, selección artificial, etcétera, pues hemos tratado de dirigir, digamos, la robustez intrínseca de los organismos para evolucionar y responder a presiones de selección. Sí, claro, hay muchas cosas, por ejemplo, uno de los trabajos más recientes de Frances Arnold, uno los ve y son increíbles, ya el tipo de metodologías que están utilizando. Y me gusta mucho eso, como les había dicho, hace algunos años, como 15 años, hubo como que una caída hacia la aceptación de la evolución dirigida, ¿no? Como nada más se sabía este enfoque clásico que era el de como que hacerla a la bestia, pues no era muy eficiente y como que cayó un poco en desuso.
pero luego retomó ya con estos refinamientos evolutivos y ahora desde que Frances Arnold ganó el Nobel, pues ahora obviamente trajo a la luz, ¿no? O sea, a una parte frontal este tipo de metodologías y enfoques y eso se me hace bastante padre, ¿no? Que se está retomando y aprovechando esta metodología. Sí, bueno, finalmente, bueno, ya casi no tengo yo preguntas, tengo más bien comentarios y de hecho bastantes, pero Sí. pues ya yo creo que pues en una plática un poco más, con más de tiempo, pues podemos retomarlos. Pues mira, te Claro. quería comentar, en uno de los artículos del grupo de Baker, que bueno, para la audiencia, Baker es un líder, digamos, en el diseño de proteínas. De hecho, ellos tienen un logro que a mí me parece bastante relevante remarcar, que es justamente el hecho de que han logrado, por ejemplo, con métodos computacionales, encontrar un plegamiento distinto al de los que existen en la naturaleza. Eso a mí me parece muy importante porque quiere decir que pues debe haber espacios conformacionales no, que no son visibles Explorados. desde lo que conocemos como naturaleza, es decir, debe haber espacios conformacionales que no necesariamente han sido explorados en esta época o que a lo mejor no han sido explorados. Y entonces, Sí. esa imagen, esa figura del artículo es una figura muy fea porque prácticamente es un cuadro azul que tiene un par de manchoncitos amarillos y lo que dice esa imagen es que el manchón azul sería como todo el espacio conformacional posible. Y las manchitas amarillas serían como el espacio conformacional explorado por los sistemas naturales, o sea, por la naturaleza tal cual la Sí. conocemos. Eso a mí me suena muy interesante porque quiere decir que potencialmente en algún momento podríamos caer en otro manchón, a lo mejor incluso distinto a lo que conocemos y a lo que podíamos referenciar. Lo mismo ha Claro. pasado en otros escenarios, por ejemplo, aprovechando que Luis de Lalle por ahí comentó. El doctor también tenía un esquema semejante, donde pues había un universo, digamos, de espacio conformacional en secuencias y pues las secuencias de los organismos que conocemos pues solo ocupa pequeños manchones. Entonces posiblemente podríamos explorar entonces con otras herramientas más espacio muestreal, podríamos encontrar a lo mejor otras formas estables de proteínas, no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Pues sí, o sea, lo que dices es increíble. Imagínate el potencial que hay en esas zonas no exploradas. O sea, debe haber cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Como había mencionado hace rato, o sea, por ejemplo, imagínate una sola proteína de 300 aminoácidos, todas las posibles variantes que hay. Ahora imagínate todos los tipos de proteínas y el cómo interactúan entre ellas. Entonces, es incluso entre esperanzador y un poco abrumador, ¿no? El saber que existe todo este espacio que seguramente, porque las posibilidades son tan grandes, seguramente la naturaleza no lo ha explorado todo. Entonces, tenemos como que mucho, mucho campo para empezar a encontrar cosas, actividades que el potencial es prácticamente infinito. O sea, habrá actividades bioquímicas que ahorita ni se nos ocurren y que en algún momento cuando empecemos a explorar, y como tú dices, caemos en un manchoncito. Y va a ser así como que de repente seguir un hilito, ¿no? De ese nuevo manchocito nos vamos a seguir como reguero de pólvora y vamos a empezar a encontrar otro manchón con nuevas actividades y se nos van a ir ocurriendo para qué van a servir esas actividades. A mí se me hace muy, muy, muy emocionante. Sí, claro, y esa perspectiva es muy interesante porque pues es un poco diferente a la de usar información estructural, por ejemplo, no sé, el diseño racional, ¿no? En donde ya tienes una Sí. proteína, observas la estructura, le das vueltas y se te ocurren hacerle algunas mutaciones con base en ciertos conocimientos físico-químicos para ver si mejoras la función. Ahí, Sí. digamos, no estamos explorando mucho más, estamos explorando dentro del mismo manchoncito, ¿no? Estamos Claro. pues en el mismo mínimo energético, tal vez solamente tratando de optimizar alguna función que pues previamente ya existe. De todos Sí. modos, eso me parece, como ya mencionaste, pues un enfoque que también ha dado frutos y bastante productivo en su momento y que de hecho marcó una generación, ¿no?
También Sí, sí, eso sí. hay que remarcar. Sí, como dices, el enfoque racional meramente mecanístico puede ser muy limitado. Es como tú tienes una máquina y le avientas al azar un martillo a la maquinaria y esperas que le pegue justo al lugar para que deje de ser un reloj y se vuelva un microondas, ¿no? Digo, obviamente estoy exagerando, pero algo así, ¿no? Entonces sí, sí es como que un enfoque muy limitado, como tú lo mencionas. Sí, a ver, espérame. Sí, ya lo último que te quería comentar y también tiene que ver con la última diapositiva que pusiste, con los métodos, digamos, que se van a venir. Esto del machine learning, fíjate, bueno, estaba yo también leyendo una revisión en donde normalmente se combinan algoritmos cuando uno quiere encontrar nuevas funciones o hacer biología sintética, etcétera. Se combinan algoritmos, por un lado, los que sabemos que son descriptores biofísicos, por ejemplo, la dinámica molecular, cálculos de energía libre, etcétera, y por otro lado, los que son capaces de explorar el espacio conformacional. Es interesante que los que se dedican o los algoritmos diseñados para explorar el espacio conformacional están cayendo o recurrentemente tienen algo que ver con machine learning o inteligencia artificial, porque aparentemente está quitando el sesgo que uno como observador tiene. No está basado, digamos, en las bases de datos, está, digamos, explorando el espacio como realmente debería explorarse. Y bueno, y por otro lado, pues lo que ya sabemos que funciona, dinámica molecular, cálculos de energía, de estabilidad y lo experimental, obviamente, ¿no? Pero bueno, es muy interesante que algoritmos que no saben bioquímica de pronto estén encontrando soluciones a una velocidad tal vez mayor a la de los estudiantes que saben bioquímica buscando esta solución. Claro, porque no, como bien dices, no están sesgados, ¿no? No tienen un prejuicio, por decirlo así, de qué ruta seguir, sino exploran todo y van aprendiendo en el camino, que eso es lo que da, a mí me emociona y luego hasta un poco me espanta de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo va aprendiendo, ¿no? Sí, está bárbaro. Ayer en un webinar estábamos hablando de eso, de diferentes formas del miedo y en particular de esto de las propiedades emergentes como la autoconciencia y esas cosas. Sí. Bueno, Bernardo, pues eso fueron todas las preguntas. No Ah, sé si quieras okay. hacer un comentario adicional. No, si hay alguien, que le interese luego un poco más tratar de estos temas, me pueden contactar. No, no sé qué sería lo mejor si yo dar mis datos o si tú tienes mis datos, hacerlos accesibles. Yo ahorita soy profesor de cátedra en el TEC de Monterrey, en el campus Irapuato. Ahí también a lo mejor igual si me buscan por ahí pueden encontrar mi contacto. Entonces, si a alguien le interesa hablar de ello o algo, estoy dispuesto. Perfecto, pues ahí está el dato. Entonces, sí, claro, compartiremos los datos de Bernardo en la descripción de esta misma transmisión. Esta misma transmisión estará en YouTube a partir de la siguiente semana. También les compartiremos ahí el link para que lo puedan compartir. Y pues bueno, sin más que agregar, pues les agradezco mucho a toda la gente que ha seguido las transmisiones. Ya vieron que pues generalmente tenemos temas bastante interesantes y bastante diversos, pero que en algún punto llegan a converger y convergen de una manera bastante interesante. Y siempre la discusión se enriquece bastante con sus puntos de vista. Entonces, les agradezco también que participen. Y pues te agradezco a ti, Bernardo, otra vez que hayas No, aceptado gracias la a ti. invitación y que nos hayas ilustrado con esta plática tan interesante. No, gracias por la invitación, Jorge. Este tipo de seminarios en línea se me hacen excelentes y como dije en algunas cosas, te mencioné antes de que empezara la plática, a veces parece que esta pandemia, a pesar de todas las cosas feas que ha traído, luego puede ser como que una ventaja o una bendición disfrazada porque promueve que empecemos a formar estas comunidades a distancia con conocimientos e intereses en común, ¿no? Y juntos podemos compartirlos y crecer. Entonces, se me hace bastante padre. Muchas gracias por la invitación. Claro, al final somos entes robustos que estamos tratando
de adaptarnos a los cambios. Claro. Perfecto, pues muchas gracias Bernardo, muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente transmisión y pues ya saben, like y compartir y bueno, síganos en todas las redes sociales como OpenLabMX y pues bueno, nos vemos en la siguiente. Bernardo, muchas gracias, nos estamos viendo. Nos vemos.